Ya, chiquillos, estamos en pleno día de transición, son un poquito más de las 10 y media de la mañana acá en Cusco. Hemos salido del hotel en el que estábamos, muy cerquita de la Plaza de Armas de Cusco, y vamos en dirección a la estación Ollanta y Tambo, que nos va a llevar. Vamos a tomar el tren y nos vamos a ir a Aguascalientes o pueblo de Machu Picchu. Pero antes de eso, parada obligada aquí en este lugar, porque allá arriba ustedes van a poder ver unas cápsulas y eso se llama Star Lodge, o de alguna forma un hotel en el aire donde uno puede contemplar las estrellas. Lo más curioso y lo increíble es que la única forma de acceder a este Star Lodge, a esas prácticamente cuatro cápsulas que hay allá al medio del cerro, es escalando. Y la única manera de bajar es en tirolesa. Por eso uno puede ver que hay distintas estaciones de tirolesa y vamos viendo gente que va pasando de un lado a otro. Una maravilla. Dicen que este es uno de los lugares privilegiados en el mundo donde se pueden ver las estrellas. Star Lodge. Muchos influencers lo han publicado también en sus redes, pero nosotros lo estamos viendo aquí en vivo. No sé, como que me da la sensación de ver las orugas cuando están así a punto de ¡pum!, salir y convertirse en mariposa. Esto lo estamos viendo aquí gracias a Masai Travel, por supuesto, y también a Tal Cual. Contemplen. Finalmente hemos llegado a un pueblo maravilloso, Ollanta y Tambo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir a la estación de trenes, caminando, la estación de trenes de Ollanta y Tambo. Y en esa estación vamos a tomar el tren que nos va a llevar finalmente al pueblo de Aguascalientes, o más conocido también como pueblo de Machu Picchu. Ahí nos vamos a sentar, nos vamos a quedar en el hotel para mañana subir y conocer Machu Picchu. Una de las siete maravillas del mundo que usted también va a poder ver a través de Tal Cual y, por supuesto, junto al equipo de Masai Travel. Bueno, estamos mirando ya el pueblo, que es bien lindo, es bien pintoresco, tiene hartos restaurantes, tiene hartas tiendecitas de artesanía, así que vamos a ir a recorrer, vamos a caminar un poquitito y nos vamos a familiarizar con el pueblo de Ollanta y Tambo. Maravilloso. ¿Saben cómo le dicen a Ollanta y Tambo a todo esto? Es el pueblo inca viviente. ¿Por qué? Porque su gente ha aprovechado los mismos muros, los restos de los muros incas, para construir sus propias casas. Ollanta y Tambo, no se olviden, porque es precioso. Es una locura apreciar lo que es este pueblo, que es maravilloso. Ollanta y Tambo, unos cerros maravillosos, plena cordillera de los Andes también, verde, cerro absolutamente verde, porque acá cae mucha agua, como podemos ver. Es bien pintoresco, tenemos estos restaurantes con segundos pisos. Es como un pueblo, diría yo, como esos pueblos del sur de Chile o de Argentina, como que son muy lindos. Miren los mototaxis, estos están acá prácticamente en toda la plaza. Uno los puede tomar, deben ser con capacidad para dos personas. Son como estas motos adaptadas que se convierten en estos autos chiquititos, los mototaxis. Y así la gente se va moviendo por el pueblo y de alguna manera va turisteando, va conociendo. Como lo vamos a hacer nosotros, pero la diferencia es que lo vamos a hacer caminando. A puertas de tomar el tren que nos va a llevar a Aguascalientes para ir también mañana, el día de mañana, a Machu Picchu, nos encontramos con esta maravilla, Parque Arqueológico Nacional Ollanta y Tambo.
obviamente una de las ruinas maravillosas incas con que uno se puede encontrar. Vean los muros perfectamente hechos, la gente acá paga su entrada, puede subir e ir descubriendo este parque arqueológico que es, diría yo, una joya, antes de tomar el tren que nos va a llevar a Aguascalientes. Uno se da cuenta que Ollantaytambo efectivamente es un pueblo inca viviente, donde la gente acomoda los muros incas para poder construir sus casas, pero además al final Cusco termina siendo una ciudad llena de arqueología, donde uno se encuentra en distintas calles con muros incas, construcciones incas en todas partes. Así que lo estamos viviendo. Estamos viviendo la historia junto a usted en Tal Cual y gracias a Masai Trail. Entrando acá a las estaciones de Ollantaytambo, muy expectante, muy ilusionado, porque este es un sueño que yo tenía, conocer Machu Picchu. Nos vamos embarcando con los amigos de Masai Travel, vamos a vivir esta aventura. 14, perfecto. Ya tengo el tren a mi espalda, estoy feliz, me han hablado tanto de este tren que, bueno, resumiendo un poquitito, ya nos demoramos 1:40 en llegar acá, y ahora otra 1:40 para llegar a Aguascalientes, al pueblo Machu Picchu, para mañana estar en esta séptima maravilla del mundo. Acá vienen algunos masai que vienen contentos, ilusionados, felices, ya conocen, primera vez para algunos. Bueno, para mí también es la primera vez y estoy feliz. Miren qué lindo. Obviamente viene gente de todas partes de Cusco, me imagino, y distintos lugares de Perú y del mundo, ¿eh? Porque esto es un destino turístico para muchos europeos. Estoy un poco cansado, fíjate, he caminado más que caballo andío. Asiento 43 para José Miguel. 43, ahí está mi carnet de identidad. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, por Dios que atienden bien, es impresionante. Oye, qué manejo, 43 el mío. Estamos ingresando. Vamos al 43, qué lindo este tren, precioso. Miren las ventanas arriba, 20, 25, 26, nosotros estamos más allá. Aquí estamos, 43, 44. Ah, qué rico, papito. Voy en mi asiento, pegado a la ventana, guardo mi carnet de identidad. Qué manera de estar feliz. Ay, por fin lo que quería, mi sueño. Ahora necesito que me saquen hartas fotos. Muchachos, vamos a partir en este momento. 1:40 nos vamos a demorar, si Dios quiere, Machu Picchu, y estamos muy ilusionados. Me habían dicho que este tren además tenía ventanas en el techo, por lo cual uno puede ver la dimensión de las montañas, de los cerros. Es realmente precioso, un destino que vale la pena conocer. Señor, su mano, por favor. Vagón para toda la gente de Masai, o sea, Masai se preocupa de todo, está súper bien organizado, porque perfectamente nos podrían haber tocado algunos en un vagón, otros en otro, no, se preocuparon de que fuera un vagón completo para todo el tour de Masai, así que eso nos tiene muy felices. Estamos saliendo expectantes porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero dicen que este viaje es maravilloso, por lo menos ya vemos las montañas allá, y es como, insisto, cuando la gente dice, oye, es que los Alpes suizos, es que esto, no, esto es nivel mundial y a lo que vamos a llegar, una de las siete maravillas del mundo. Chiquillos queridos, ya quedan prácticamente 15 minutos para llegar a Machu Picchu. Seguimos acompañados por el río Vilcanota, o Vilcamayo en quechua, un río que nos ha acompañado durante toda la travesía. Pero lo más lindo que tiene esto de venir en este tren con ventanas en el techo es que uno va contemplando también cómo va cambiando la naturaleza. Uno va viendo una naturaleza mucho más frondosa, llena de árboles,
cada vez más frondosas, más selváticas, si pudiéramos decirlo de una manera, en la medida que nos aproximamos a... cambia, mucho más frondosa, más selvática. Vamos a conocer parte de lo que es Aguascalientes o el pueblo. Tren. Viene el tren. Oye, Javier, viene el tren, hay que correrse. Bueno, como les decía, está todo el mundo caminando por la línea del tren y de repente hay que correrse. Lo más raro. Cuidado, José. Chao, chiquillo. Ahí va el tren. Bueno, ahora podemos seguir caminando por el medio de la línea. Bueno, como le iba contando. Concha tu madre. Como les iba contando, ahora la gente se sigue, viene caminando por el medio de la línea. Lo que pasa es que viene mucha gente porque Machu Picchu es el destino turístico también cuando uno viene a Cusco. Así que ya de hecho ya hemos visto muchos gringos, europeos, chilenos también. Nos encontramos en el epicentro de Aguascalientes, este pueblo precioso rodeado de montañas gigantes, tenemos que decir. Mirando a mi alrededor, tenemos Central Market, mercado de abasto, restaurantes, discotecas, lugares turísticos, centros de artesanía donde la gente puede comprar. Este es un pueblo esencialmente turístico, un lugar donde llega, como lo mostrábamos a la bajada del tren, mucha gente caminando, mucha gente que llega acá, mucho europeo, como lo pueden mostrar las cámaras, gente de distintas partes del mundo que quiere venir a vivir la aventura de conocer Machu Picchu, el pueblo de Aguascalientes donde estamos nosotros y que nos recibe con este afluente del río maravilloso. Ahora nosotros vamos a descansar un poco y nos vamos a preparar para lo que va a ser el día de mañana, donde muy temprano vamos a subir a Machu Picchu, que está aproximadamente a unos 2.400 metros sobre el nivel del mar. Y seremos testigos de una de las siete maravillas del mundo. Y se lo mostraremos por tal cual junto a Masai Travel. Estamos felices de estar aquí en Aguascalientes. Vamos a vivir un poquitito de este maravilloso pueblo. Todo eso lo vaya a ver. Y eso que nos queda el gran destino yo final. Yo dije, no era un destino que a mí me atraía. Pero ahora voy, de todas maneras, del 29 de marzo al 3 de abril. Es que es maravilloso. Usted también lo puede hacer junto a Masai Travel. Sí, de todas maneras. Nos queda la nota más importante a mi juicio de este viaje, que es la ciudad de Machu Picchu. ¿Cuándo la vas a mostrar? La ciudadela de Machu Picchu. ¿Cuándo la vas a mostrar? La vamos a mostrar, si Dios quiere... Mañana. ¿Mañana o no? Oye, ¿cuándo? Para estar...
Voy a, lo que pasa es que me voy a ir a la sala de edición, voy a estar editando. Tienes que editarla. Oye, sí. ¿Y el tren está abierto arriba? O sea, tiene vidrio arriba. Sí, claro. Pero el tren va 2 por hora, Raquel, no claro. Te hagas ilusión. Va ahí. Bueno, 35 kilómetros. Pero dime, para estar ahí en esas cosas que después te tenés que tirar las montañas. ¿Le gustaron los lodges? Sí, ¿cómo se llega ahí? Sky Lodge. ¿Cómo llego van, ahí? Van camino, es como una parada obligada para todos los que van a Ollanta y Tambo. Miren, por favor, miren esas cápsulas pegadas a la montaña. Ya. Esa toma de Mauro Caro es extraordinaria. Yo Mauro, me muero. Qué buena toma. Pero ahí menos hay una escalera, tenés que andar por esas escaleras para llegar ahí. Para agarrar la tirolesa, porque si quieres subir a esas cápsulas tenés que escalar. Literalmente. Yo no iría ni cagando. Menos mal, Mauro, no pillaste a la chiquilla en un acto íntimo. Imagínate a alguien se quedan a dormir. Se quedan a dormir. Y creo, si me apura un poco, Mauro, si mal no recuerdo, debe costar como $500 la noche o $700 la noche. A mí no me gusta para andar escalando, así que yo no voy ni muerto. Pero es que es para deportistas extremos, para gente que le gusta el turismo. ¿Y se mueve arriba o es fija? No, fija. Bueno. Sí, depende. Ahora, si te ponías a saltar como loca... Imagínate para ir al baño. Me muero. Yo creo que en el caso tuyo se podría mover un poco. No, pero dime una cosa. ¿Hay baño dentro de esa cuestión? Todo. Pero es una maravilla. Ahora, tira ahí la cadena y cae todo para abajo. Sí. Imagínate el fierro. Pero la vista debe ser espectacular. Oye, a ti que tú estás al mundo de la construcción y que estás metido. Imagínate la viga de fierro que tienen que poner. Me puedo morir. ¡Pah! Con el tornillo para que afirme eso. Sí, es increíble. Pero hay pocas, hay 5, ¿cuántas hay? Esto lo hizo es una idea de una mexicana. Ah, está distribuido en distintas partes del cerro, me dice. Del cerro, ¿no? Claro. Que la ha ido replicando. Acá en Chile todavía no hay. Oye, pero la replicó allá en Cusco y es fenómeno, es alucinante. Mira la gente. Yo me muero pararme ahí, mira. Es que a mí no me gusta para nada andar escalando. Bueno, pero escucha una cosa, tiene cocina, tiene todo equipado. Todo equipado, tú en la noche miráis la estrella. ¿Quién lo sabe? $500. Como $700. Literalmente veis la estrella. ¿Y tiene capacidad para 2 o 4? Porque ahí yo vi. Ahí para 2 personas. Pero mira, lo vas a ir increíble, ¿cómo andaría ahí? Es para coronar tu viaje. No me podría concentrar. Te quiero ver escalando. No me podría concentrar. En linda, mi regalita. Claro. Prefiero pedir algo más fijo. O sea, ahí en las tú te vas en el tren nomás 2 por hora mirando la naturaleza. Sí, lindo. Pero feliz le embalaría. Sí. Oye, espérate, que viste que uno se olvida que tiene las cámaras al frente. Lo que sí, en esa, no podéis meter a los 18 compadres que arrendaron el departamento arriba de Reñaca. No, eso espera nomás que llegue el viernes. Van a estar muy arrepentidos de haber rentado el departamento. Claro. Si usted quiere ir a este tour, masaitravel.cl, usted puede reservar como lo hizo la Raquel, que va el 29 de marzo al 3 de abril. Maravilloso. Y también puede ir a Egipto, que es un destino precioso. Yo tuve la oportunidad de hacerlo este año. De verdad, es un viaje alucinante que uno debe, ojalá pueda hacer una vez en la vida. Hay que conocer las pirámides, hay que conocer el Nilo, hay que conocer Asuán. Yo me puedo ir a Egipto. ¿Te gusta Egipto? A un Oye, pero el viaje de Machu Picchu no es nada, es caro, ¿ah? No. Está todo incluido, hoteles, 5 estrellas, la alimentación, los guías, las propinas. Así que, viaje conmigo, vaya Machu Picchu. Entretenido, porque te acompaña también. Del 8 al 18 de abril, Egipto. Egipto. Del 8 al 18 de abril, Egipto. Ahí yo puedo ir del 8 al 18 a Egipto. ¿En serio? Sí. Tienes que hablar con Mauro Caro. Ya. Pero si usted se quiere inscribir, masaitravel.cl. Oye, todo, tickets aéreos, alojamiento de hoteles 5 estrellas, están los últimos cupos para que usted reserve. Mira la piscina. Yo me quedé en ese hotel, al lado de las pirámides. Pero tú no fuiste por Masai. No, porque no conocía todavía lo de Masai. Ahora iría de nuevo. Hubiese ido con Kaique, y haya ahorrado toda esa plata. A mí me encanta Masai Travel porque yo diría que es la agencia más profesional que tenemos en Chile. Me encantó. A Busimbel eso. Piensan en todo, en todo. En todo. Mira, esta última. ¿Te invitó tu señora al viaje? Me invitó a mi señora. Y te andáis quejando. Oye, pero tú. Sí, pero bueno, aquí está. Son viajes de experiencia fantástico. Premium para que usted conozca las pirámides. Estamos hablando de 3.000 años Pobre antes de Cristo. Camello, 4.000 años antes de Cristo. Es otra historia. Del 8 al 18 de abril, ¿ah? Sí, mira. Espectacular. No, y grande. Me encanta lo que hace Claudio Iturra con estos viajes. Oye, yo adoro a Claudio Iturra. Es una maravilla. Tan amoroso. Amorosísimo. Para mí, simpático. Masai Travel es turismo, pero también con espiritualidad, con emoción. Tiene una combinación muy bonita. Así que ya lo sabes. Maravilloso. Bueno, atención. ¿Te apasiona el mundo de la belleza y quieres ser un profesional? Academia Pichara es tu solución.